Juan, ¿pero qué coño hacemos aquí? Será mejor que nos ocultemos. ¿Qué? Le dije que no fuera. Le dije, coño. ¿A quién? ¿A Clara? Juan, ¿qué está pasando? ¡La tiene, Danny! El maldito la tiene. Clara. Castillo quería hablar. Solo ellos dos. Dijo que la guerra terminó. Que Libertad había ganado. Solo quería huir con gracia. Caímos en su maldito juego. Los perros de Castillo jodieron el convoy cuando llegamos a la costa. Carajo, ¿y ahora qué? Tú y yo vamos a invadir la isla privada del presidente. ¡Por favor! ¡Déjenme salir! ¡Haré lo que sea! Los chechenos le dicen elefante. Si cortas el respirador, delatarán hasta su madre. Después te dirá otras cosas más jodidas. ¿Qué talla eres? ¿Quieres el supremo? Entraremos en silencio. Todos los soldados de la isla fueron elegidos por Castillo, así que mantén tu distancia. Son asesinos de élite. ¿Me entiendes? Estoy listo. Buscaré cobertura. Tú ataca la casa. Si estoy en lo cierto, es hora de cenar. Déjame en un acantilado enorme. No hay problema. Ya estará bien. Va a estar bien. Juan, ya veo la casa de Antón. Bien, ya estoy en posición. Debes pasar el muro sin que te atrapen. Eres una pantera, Danny. Nadie puede tocarte. ¿Tienes algún consejo? Las puertas de la muralla estarán cerradas. Busca una llave, Danny, como si fueras una especie de pantera rastreadora. ¡Suerte! Ahí está el oficial. Debería apagar la alarma. ¿Sabes cómo ocultar un cadáver? ¿De qué estás hablando?
La seguridad de Castillo encontró uno. Están en alerta máxima. ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! ¡No tienes permiso de estar aquí! ¡Es... ¡Muévete! ¡Mierda! ¡Me descubrieron! Déjame en un acantilado enorme. No hay problema. Ella estará bien. Va a estar bien. Ya veo la casa de Anton. Bien, ya estoy en posición. Debes pasar el muro sin que te atrapen. Eres una pantera, Danny. Nadie puede tocarte. ¿Tienes algún consejo? Las puertas de la muralla estarán cerradas. Busca una llave, Danny, como si fueras una especie de pantera rastreadora. ¡Suerte! Activar la alarma. Cuando me eligieron para esta unidad, me esperaba más a... Intenten pedir refuerzos.
puede tener una villa privada sin un tremendo muro de seguridad de por medio. Necesito una llave. No tendrán refuerzos. La llave que buscaba. Sí, en posición. Cambio. Recibido. Todo despejado. Oh, my God.
tendrán refuerzos, come mierdas. ¡Ganar la guerra! ¡Aún no ganamos! ¡Llegó la hora declarada! ¡Pero aún hay muchos guerrilleros terroristas allá afuera! Dani, entiendo que eso parece un maldito balneario, pero no estamos de vacaciones. Tengo problemas para entrar. ¡Deja a un lado tu piña colada y vende una puta vez! Me dieron un bono en efectivo por matar a tres terroristas, pero no me importa, yo quiero a Rojas. ¡Rojas es un invento! ¡Propaganda de libertad! Oye, tú, da la vuelta. Dani, coño, ¿no sabes cómo ocultar un cadáver? ¿De qué estás hablando? La seguridad de Castillo encontró uno. Están en alerta máxima. Cuidado. Ah, mierda. Juan, ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer Castillo a Clara. Con calma, no olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Y si te descubren, matarán a Clara. Coño, es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te cubro. Bien, Clara. ¿Dónde carajos estás? ¿Dónde estás, Clara? Buenas noches.
queremos más soldados por aquí. Fuerzas especiales. ¡Corte! ¿Qué? Desactivar la alarma. No tendrán refuerzos. Gracias. Thank you.
mierda. Las fuerzas especiales. Intenten pedir refuerzos. Deja de mirar. Siéntate. Danny, siéntate. Mi madre tenía una regla. No mientas en mi mesa. Así que no te mentiré. Tengo leucemia aguda. Me diagnosticaron hace 13 años. Pero conocí a un doctor. Prometió lo que todos ansiamos con desesperación. Tiempo. Pero no fue suficiente. ¿Verdad, Diego? Papá, no quiero escuchar esa historia. Necesitaba un seguro. La ironía era que odiaba a los niños. Pero María tenía un don con las palabras. Y aquí estás, mijo. 13 años después. ¿Qué pasó después, Diego? El vivero dejó de funcionar. ¿Cuándo? Hace 6 meses. Mi más sentido pésame. ¡No mientas en mi mesa! Yo no estaré, pero él llevará a cabo mi visión. ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? Siempre verdad. Eres un maldito monstruo. Ah, creo que eso fue verdad. Danny, mira la danza de mi luciérnaga. Cuando capturé a Clara, creí que había ganado. Pero no. Fue mi hijo quien me enseñó lo que tenía justo frente a mis ojos. Tú eres libertad. Solo soy un guerrillero. ¡No mientas en mi mesa! Eres una leyenda, hay historias sobre ti. ¡Vamos! Eres su esperanza y ahora te convertirás en la mía. Es broma, ¿no? Todavía no lo entiendes. Te dije que te fueras, es tu culpa. Si quieres que viva, aceptarás el rango de general. ¡Mi Danny Rojas! ¿Por qué estás obsesionado con dividirnos? ¡Verdaderos yaranos! ¡Falsos yaranos! ¡Solo hay una maldita Yara! ¡Déjanos elegir nuestro futuro! ¡Tú solo eres un anciano moribundo! ¡Y tú, pobre niño! ¡Debes tener el cerebro destrozado de tanto veneno! No veo a Anton. Eliminaré al chico. ¿Con quién hablas? Voy a disparar. ¡Fuerto!
¡Ven, Diego! ¡Ahora! ¡Acáchate! ¿Y le di, Dani? ¡Juan! ¡Clara está herida! ¡No, no, 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 no! ¡Háblame, Dani! ¡Está muerta! ¡Juan! ¡Juan! ¡Dani! ¡Come mierdas! Teléfono, Juan. ¡Hijo de puta! ¡Teléfono, Juan! ¡Coño! ¿Qué pasó, Dani? Nunca acordamos matar al chico. ¿Qué tanto te importa un mocoso rico en un castillo? ¿Crees que soy un idiota? No te importa el maldito chico. No quieres que la revolución termine. ¡La teníamos, Dani! Él no era parte del plan. Eres justo lo que dije que serías. Un adicto. No puedes parar. Igual que yo. Yo no soy como tú. Aún no. Clara está muerta.
pero tenemos el nido del águila. Desde ahí lanzaremos el ataque a la capital. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que hablo. Te guste o no, eres el líder de Libertad. Así que te vas ahora mismo o nos guías a la maldita victoria. Nunca acordamos matar al chico. ¿A dónde vas? A terminar lo que empezó. Clara soñaba con este momento. Cuando la conocí, yo solo quería largarme de Yara. Pero ella me mostró por qué luchábamos. Ella me lo explicó bien. Y luchar con ustedes ha sido genial. En serio, yo los apoyo y ustedes me apoyan, ¿saben? No importa si son viejos o si son jóvenes, no me importa. Me agradan. Lo que intento decir es que ganaremos. Lo prometo. Mierda, eres pésimo para esto. Sí, vaya. Dani, Clara era una gran líder, pero nos unimos a Libertad por algo. Estamos contigo, jefe. Ahora, recuperemos nuestro país. Dani, viva Libertad. Viva Libertad. ¡Te quiero, Dani! Adelante, héroe. Te ves de la mierda. Como mirarse en un espejo, ¿no? Descansa un poco, compay. Mañana serás la leyenda. Señor presidente, debe considerar su seguridad. Libertad está rodeando la capital. Necesitamos una buena vista del amanecer aquí. Sí, señor presidente. Quiero que los yaranos vean el horizonte por todos lados. Tengo varios botes preparados. Si nos vamos ya, Diego y usted podrán... Este diseño está mal. Dije Pereira, no Van Allen. No contaminen Esperanza con la obsesión de mi padre por el Art Deco. Es usted muy observador, señor presidente. Por favor, debe escucharme. Al menos el chico debe irse. ¡Basta! No lo ves. ¿Por qué no puedes verlo? Volvamos a revisar la plaza otra vez. Quiero algo moderno, como Generé. Aquí vamos, Dani.